Saludos, muchas bendiciones, este es quien le habla, a su hermano Carlos Rodríguez Robles, alabado sea el nombre del Todopoderoso, hoy un domingo más, 10 de julio, aleluya, eh, hoy vamos a estar en audio solamente, pero lo importante es que usted pueda escuchar Palabra del Eterno, hoy iniciamos una de dos partes respecto a ¿debo leer la Biblia? Y hay nueve razones importantes para hacerlo. Eh, vamos a en la, en la, eh, vamos a discutir. Deme un segundo. Eh, vamos a discutir varios puntos importantes. Hoy vamos a discutir cinco. El próximo domingo vamos a discutir los otros cuatro. Pero antes vamos a orar para que el Padre Celestial se manifieste de una manera poderosa. Eh, tuvimos cinco partes respecto a lo que es la oración. Vamos a tener dos partes sobre, eh, debo leer la, la Biblia y vamos a tener dos partes respecto al ayuno y con eso cerramos. Así que vamos a estar en comunión, amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre, porque tú te la mereces, mi rey. En estos momentos, Padre, tú eres bueno y misericordioso, Padre amado. Tú eres grande, Padre, Padre de la Gloria. Y en estos momentos, mi rey, solo te pido que tú tomes dominio y control, Padre de la Gloria. Y tú puedas, Padre, glorificarte, mi rey. Tú eres poderoso, Padre amado. Y no permitas que el enemigo, Padre, tome ventaja, mi rey. Todas estas cosas, Padre, ponme carbón encendido sobre mis labios para que yo pueda dar esta enseñanza. La gloria sea para ti y, todas, y las cosas te las piden en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Se escucha un ruido, eh, hay ruido en el vecindario y no puedo eh, tomar control sobre esto. Eh, así que, número uno, el primer paso, que debo leer la Biblia, es para conocer mejor a Donai, acercarme más a él. O sea, debo leer la Biblia ya con esto. Importante es que podamos entender que sí debemos de leer la Biblia. Así que para conocer mejor a Adonai y acercarme más a él. Y cuando vamos a la Biblia. En el libro de Juan 539. Dice ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de que testimonio. O sea, son ellas las que nos dan prácticamente testimonio. ¿Ok? Así que es muy importante que podamos enten entender que nos tenemos que acercar a Él. Nos tenemos que acercar. Al padre celestial gay. ¿okay? Este. Así que vamos. A continuar. Y es que tenemos aquí. En Juan 14. 6 al 7 dice yo soy el camino. La verdad y la vida. Le contestó Yeshua. Nadie llega al padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran. Conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Juan 14, 6 al 7. Es importante leer la Biblia porque Yeshua es el camino, Él es la verdad, la vida, Él, Él nos lleva al Padre. Y cuando leemos este versículo, nos va a dar una idea de que eso, eso esos versículos. Nos va llenando, eh. Ok. Así que seguimos. Eh, Juan 14, 23, 24. Dice: le contestó Yeshua. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Ve? La importancia de obedecer al, al, al Eterno. Yeshua obedecía las palabras del Padre, las instrucciones del Padre. ¿Ok? Y cuando vamos a Santiago 4.8, dice, acérquense a donai y Él se acercará a ustedes. Okay, vamos a, a buscar aquí el libro de de Santiago. Ok. Búsquenlo allá en su casa. Santiago 58. San Santiago 4.8. Así que nos está diciendo. Eh, que nos tenemos que acercar a él. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces Él nos va a acercar hacia nosotros. ¿Ok? Número dos. Para aprender a discernir la voz de Adonai. O sea, ¿para qué debemos de leer la Biblia? Para aprender a discernir la voz de Adonai. Colosenses 2.8. Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía. Que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Yeshua. Primera de Juan 4, 1 al 3 dice: Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometanlo a prueba para ver si es de Adonai, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto puede, puede discernir quién tiene el Espíritu de Adonai. Todo profeta que reconoce que Yeshua ha venido en cuerpo humano es de Adonai. Todo profeta que no reconoce a Yeshua no es de Adonai, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene en efecto ya está en el mundo. O sea, siempre ha existido el antimachía. Un antimachía es todo aquel que niega al Mesías. Juan 8, 31 a 32. Yeshua se dirigió entonces a los judíos. Que habían creído en él. Y les dijo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Serán realmente mis talmidín. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces. Aquella persona que dicen que los judíos crucificaron al Mesías. Explícame Juan 8.31. Que dice Yeshua se dirigió entonces a los judíos. Que habían creído en él. Muy buena pregunta. La Biblia dice en Proverbios 2.6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan, brotan de sus labios. El Salmo 119, 98-99 dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. ¿Ok? Sí. El Padre nos está mandando a guardar los mandamientos porque nos hace más sabios. Lo voy a volver a leer. Tu mandamiento me hace más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Okay. Número tres, para conocer la voluntad de Adonai. Ese es el paso del número tres. Ya dijimos que el paso número uno es para conocer mejor a Adonai y acercarme más a él. Para, número dos, para aprender a discernir la voz de Adonai. Y número tres, para conocer la voluntad del Eterno. Ese es el tercer paso. Dice que el... Eh, para esa, mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Biblia, cuando dice en Salmo 16:11, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. ¿Quieres ser oveja? Guarda los mandamientos, guarda sus fiestas. Amén. Así que la Biblia dice toda escritura, toda la escritura, toda. Se refiere a, a los cinco libros eh, conocidos como el Pentateuco. Y el resto de la Torah. Toda la escritura es inspirada pa, por Adonai y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. A fin de que el siervo de Adonai esté enteramente capacitado para toda buena obra. Wow, qué impresionante. Ok. Número cuatro sería para fortalecer mi fe. Y en Romanos 10, 17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Yeshua. Romanos 15.4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Romanos 15:4. Hechos 20.32 Ahora los encomiendo a Adonai, al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darle herencia entre todos los santificados. Gálatas 2:20 He sido crucificado con Yeshua y ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el hijo de Adonai, quien me amó y dio su vida por mí. Primera, primera de Pedro 1,89, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Así que la número 5, y con esta cierro, es... Para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. La Biblia dice en Proverbios 3, 5 y 6: Confía en el, en el Adonai de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Recon, reconócelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas. El Salmo 119, 11: En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 111.10. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Proverbios 6.23. El mandamiento es una lámpara. La enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Josué 1.8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Job 2222, 22, acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Bueno familia, hasta aquí en mi parte. Que el eterno me, me les bendiga. Me pueden conseguir en Telegram, restaurante de diseño profético. Estoy en Instagram como somos Israel 12. Eh, en WhatsApp tengo dos grupos, uno de eh, oración y motivación y uno de estudios. Y la página Restaurando el Diseño Profético y también por el grupo. Que el Eterno me, le, me les bendiga y me les guarde shalom.